Bueno, muy bien, Fito, acá seguimos continuando. Acá yo quiero que sepan, quiero que sepan cosas que pasan en la pausa. Ya no se puede poner después de bajar y vivir. Por supuesto que sí. Estamos utilizando los filtros de Snapchat y que te hacen bebé. O varón o mujer. Exactamente. Entonces genial. Las tandas nos quedan cortas. Pero además, yo soy un bebé lindo, yo no debo haber sido así. No, mi bebé debe haber sido horrendo, pobrecito. No, igual no tenía esta nariz, ¿eh? Esta, no, fue adquirida. Ay, dejá de metiendo, ¿en serio? ¿En serio? Fue adquirida esta. Adquirida. ¿Te operaste? No, la vida la adquirió. La vida, bueno, perfecto. Empezó a crecer, a estirarse el cuerpo así. Y así como se estiró esto. También. Sí, yo qué sé. No. Bueno, después vamos a mostrar cómo es la versión de Fito Gali. Y vamos a mostrar a Franchi de bebé también. A Franchi de bebé y sí. De mujer. Ahí está. De las dos cosas. De mujer no quedaba mal tampoco. No, para nada. Me cargo a mí misma, perfecto. Si yo de varón ahora todo maquillado queda raro, pero... Sí, claro. Por eso pensé que el bebé con barba debe ser raro. Raro también, porque creo que no borra la barba. Bueno, pero basta bueno. De chachara, porque gracias. Hoy es jueves. Gracias por alegrarme el día. Bueno, por favor, es un placer. Hoy es jueves y es día de cartelera por favor, de entretenimiento. Por favor, que tengo que ver qué voy a hacer. ¿Qué vas a hacer? Es increíble la industria del cine, ¿no? Acá en nuestro país, porque de repente tenés un montón de semanas que no hay casi estrenos de cine y de repente tenés una semana que tenés de todo. Y hoy. Eso es lo que sucede hoy, que hay muchos estrenos de cine. Dale. Para todos los gustos, así que vamos a ver cuáles son los adelantos. No perdamos tiempo. Viviendo con el enemigo. Posguerra en Alemania, año 1946. Rachel Morgan aterriza en las ruinas de Hamburgo en pleno invierno para reunirse con su marido Lewis, un coronel británico que ha recibido la misión de reconstruir la ciudad destruida. Pero cuando van a mudarse a su nueva casa, Rachel descubre con asombro que Lewis ha tomado una decisión inesperada. Compartirán la enorme casa con sus antiguos propietarios, un viudo alemán y su atormentada hija. El intruso. Scott y Annie Russell son un joven matrimonio que compra una hermosa casa en el Valle de Napa, con varios acres de tierra. Pronto descubrirán que Charlie Peck, el hombre al que le compraron la mansión, se niega rotundamente a abandonar la propiedad y lentamente los aterrorizará. You're not gonna believe this. Charlie is outside cutting the grass. What? Did you just get this out of the garage? John Wick 3. John Wick regresa a la acción, solo que esta vez con una recompensa de $14 millones sobre su cabeza y con un ejército de mercenarios intentando darle caza. Tras asesinar a uno de los miembros del gremio de asesinos al que pertenecía, Wick es expulsado de la organización, pasando a convertirse en el centro de atención de una multitud de asesinos a sueldo que esperan detrás de cada esquina para tratar de deshacerse de él. Tell me what you want. Passage. I can't help you. To reach. 4x4. Una lujosa 4x4 está estacionada en la vereda de un barrio como tantos otros en Buenos Aires. Un chico entra en ella para robar, pero cuando quiere salir, no puede. Las puertas no responden, los vidrios tampoco. La 4x4 es como un búnker blindado. La situación es desesperante, está encerrado. Alguien desde afuera tiene el control y parece tener un plan. Festival de Cine Europeo. Del 16 al 22 de mayo se celebrará la séptima edición del Festival de Cine Europeo en Movie Punta Carreta Shopping. Hay 14 títulos para ver, reconocidos en diferentes festivales internacionales que abarcan todos los géneros cinematográficos. Las entradas tienen un valor de 200 y hay disponibles cuponeras a $560. Adesso toccate, ¿eh? Hay que jugar, hay que seguir mirando el cielo, mirando el... Ah, no sé. Para todos los gustos. No sé, porque me... ¿Te gustó Keanu Reeves, que te encanta? La de Keanu Reeves me encanta, John porque Wick. Además, ya diciendo que la cabeza tiene ese precio... Claro, ahí se me acaba de caer. Me encantaría. Ah, pero está todo bajo control. Después, bueno, la 4x4. 4x4 está muy interesante. Es un poco la justicia a mano propia, me, digamos. Me es gusta. Una película para mayores de 15 años. Eso me fijé porque me imaginé que no iba a ser apta para todo público porque debe tener algunas cuestioncitas medias violentas, pero debe ser, es un abordaje interesante. Es un tema que en realidad no se ha visto tanto. Es una película argentina con Peter Lanzani. Y Keanu Reeves, lo que te iba a decir es que sí. Esta semana dejó sus manos en la calle de las estrellas en Los Ángeles. Viste que todos ponen las manos y bueno, eso. Exactamente. Yo voy a hacer un cosito de cemento en la puerta de casa y voy a poner mis manos. Perfecto. Sí, yo lo hacía también. Mi padre me lo hacía hacer cuando era niña. ¿En serio? Mi hermana, que poníamos las manos en... ¿Ya era famosa de niña? Ya era famosa, sí. Ah, para mis padres era, imagínate.
Escuchá, no, y la otra también, la de la casa, la del tipo que en realidad no quiere dejar la casa. No quiere dejar la casa, esa es, se llama Intrusos, el intruso. Esa me gusta también. Y lo que tiene el Festival de Cine Europeo, sí, tiene una cosita como de suspenso, así media. Lo que tiene el Festival de Cine Europeo es que después, ¿viste esa película italiana que de repente se establece en la grilla y te hace reír mucho? Bueno, salen de este tipo de festivales en general. Siempre hay una película italiana o una película francesa que se queda y se queda por tiempo y tiempo. Bueno, en general, ya en el Festival de Cine Europeo la podés ver y después termina volviendo, se termina estrenando común o algo de esos. Perfectos Desconocidos, por ejemplo, que ahora hay una obra de teatro, pero que era italiana originalmente. Igual también, aunque no pase eso, está bueno verlas porque después no van a tener oportunidad. Y no, no todas. No las van a encontrar en Netflix, no las van a encontrar en los festivales internacionales y premiadas. No. Y no, pero aparte son 14 títulos, o sea, es un montón, en realidad. Me encantó, así que cine hay. Cine hay un montón, hay que ir a verlo, hay que disfrutar de la experiencia del cine. ¿Cómo se llama el Keanu? John Wick 3. John Wick 3. Exactamente. Es acción. Esa es... Sí, me encanta. Para descargar. Adrenalina. Para descargar, exactamente. Igualmente ahora tenemos otras cositas para hacer. Dígame. Si no nos queremos encerrar en un cine, por el motivo que sea, hay otras cosas para hacer y vamos a ver cuáles son. Dale. Festival Hondo. La Arcanza Teatro presenta las obras que ya se han vuelto clásicas en su repertorio. Para verlas por primera vez o para volver a verlas, tres obras basadas en cuentos de Susana Olaondo, recomendadas para niños y niñas de 2 a 8 años. Con música en vivo y una propuesta cálida, el trío de actores propone un repaso por algunos de sus grandes éxitos. Teatro El Galpón, sábados a las 15:30 horas. La Torremont o su última carta. El 23 de noviembre de 1870, víspera de su muerte, en una guardilla en París y en medio de la guerra franco-prusiana, Isidoro Ducos repasa las cartas que le ha enviado un médico alienista que se autodenomina como investigador del pensamiento. Este investigador ha leído su obra y cree poder adivinar al hombre al revés del artista, perseguirlo y atraparlo, no sin antes reducirlo a un síntoma, quizás la locura. Este espectáculo se estrena en el 150 aniversario de la publicación de Los Cantos de Malador. La interpretación la hace Julio Persa y va en Tractatus. Cosi presenta su nuevo álbum el 18 de mayo. Este sábado 18 de mayo, a las 22 horas, la banda Cosi da su primer show del año en Montevideo. La cita es en Inmigrantes. Cosi tocará los temas de Cinemascope, su último disco y varias canciones nuevas, que serán parte del disco que entrará a grabar en octubre. Las entradas anticipadas se venderán en Red Tickets. Sacapuntes. Yo soy de la época liceal. Fito sacapuntes de todo lo que va viendo. Porque mi memoria no existe. De Cosi tengo que agradecerle, mañana les traigo, me mandó toda una bolsa con el disco, unos folletos explicativos, la invitación para el sábado. Una remera divina. Me encanta. Así que mañana les traigo la bolsita y les muestro todo para que vean cuando las cosas se hacen bien, hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo, bueno, van a estar este fin de semana, es ahora. Este fin de semana, 18, que es feriado, en el Los Inmigrantes, que es ahí en donde era Polia Iguana. Exactamente. O sea, Los Inmigrantes es en Polia Iguana. Polia Iguana. Perfecto. Bien. Lo otro, ¿vos me tenías que decir algo? Sí, porque mañana, sábado 17. Mañana 17, es el día del reciclaje. Ah, mira qué interesante. Entonces, el sábado, para no joder a la gente los días de semana, ¿no? El sábado, vamos a estar en diferentes puntos de la ciudad haciendo unos juegos y regalándole a la gente su primer papelera reciclable. Mira qué bueno. Para me reciclar, encanta. Que viene con unos ganchitos. Anita ya la tiene porque Anita es exclusiva. Anita ya la tiene. Ah, me pongo re celosa. ¿Y yo? Que tiene. ¿Yo? Bueno, te voy a traer. Lo que pasa es que no estabas porque me habías abandonado. Ah, bueno, ¿ves? Y tiene incluso para poner la bolsita, ¿viste? En los costaditos. Todo. Preciosísima, la vamos a estar regalando. Yo voy a estar. Bien. Toda la tarde. ¿Dónde vas a estar? Pues, ¿sabes dónde vas a estar? ¿Dónde vas a estar? ¡Decilo! En el cuadrado rectangular. Porque le dicen cuadrado, pero es un rectángulo. No es el cuadrado. No es muy el cuadrado. Bien. El que queda en la Rambla. Es un cuadrado, ¿eh? La Rambla y Jackson, la pista de patinaje. Que le dicen el cuadrado, pero es rectangular. Que no es un cuadrado, muy bien. Y así vamos a estar haciendo un jueguito, una cosa muy simple, y te vamos a regalar la papelera. Me encanta, esto es el sábado. Esto es el sábado. Así que se suma una actividad más. O sea, en realidad va a haber una fiesta toda la tarde del sábado. Como excusa vamos a estar regalando esa papelera, pero la gente va a ir a chiviar. Sí, claro, por supuesto. A ir a chiviar, a jugar, a todo. A juntarnos y a tirar ideas también de todo lo que uno puede empezar a reciclar. Muy bien, me encanta. Porque el reciclaje empieza acá.
Me fascina. Bueno, hablando todo un poco y antes de irnos, ya que estamos acá... Pará, si tendremos que reciclar cabezas... No, realmente, realmente. Sí, si tenemos que reciclar y si tenemos que hacer conciencia de lo que es la basura, que en realidad es una responsabilidad de cada uno, ¿verdad? Guardarse el papel y después tirarlo a la basura. Y le digo a los fumadores, a los fumadores que todavía no han podido dejar su vicio, también es... una cosa que ensucia mucho, su colilla. La colilla también es basura. Y también la pueden apagar y tirar en una papelera. Muy bien. No prendida, no se... Muy bien. El próximo 20 de mayo es la Marcha del Silencio. Sí. Y para eso, el grupo de familiares hizo cuentas de Twitter de personas que están desaparecidas. Y es muy interesante. Pueden buscarlos. Pablo Randonea es uno que tiene Twitter, que es una persona desaparecida. Lo que está sucediendo con Twitter gracias a esta movida de familiares, que me parece muy buena y distinta, creativa y atinada realmente. Y creo que además, bueno, después lo haremos mañana de la convocatoria, pero realmente es un año muy especial. Por supuesto. En el cual, más con lo que pasó ayer en el Parlamento, que el Senado uruguayo no votó para destituir a los generales que defienden y defenderán la tortura y la desaparición forzada y todos los métodos que utilizaron en la dictadura. No votaron para sacarlos, votaron que sigan siendo generales y educando a nuestros jóvenes. Qué lástima. Qué lástima. Qué Gracias. Lástima. Bueno, y así nos vamos a una pequeñísima tanda. Igual, quédense, porque todavía queda Teresa Peña. Exacto. Lo mejor. Solo lo quiero.